Hola Rosalinda, bienvenida. ¿Cómo están, chicas? Chicas, porque ya hay dos. Ay, dejé la luz prendida. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro proyecto del día de hoy. Como ya les había dicho, hoy vamos a hacer a Boo. Gracias, Rosalinda. Hoy haremos Abu, ¿ok? Así es que pues vamos a empezar. Déjenme poner mi imagen. Hola, Lupita, bienvenida. ¿Qué tal quedó su Tomás, eh? Miren, yo le hice unas correcciones, le puse. Estos ven que se los puse pegados. Bueno, pues le puse un pedacito de 1 centímetro y le puse círculos. Le puse una linterna. Le puse estas como llantitas que llevan una foto. Le puse estas que van deteniendo la cabeza. Le puse aquí, según yo, humo. También aquí atrás le puse. Todo eso va en los moldes, ¿eh? Esto, bueno, pues ya lo habían visto, ya lo había yo puesto. Creo que sí, ¿no? ¿Y a poco no quedó mejor? Ay, ah, le puse este, que es el que va jalando. Para que también ustedes lo pongan, chicas. Porque sí le hice correcciones. Bueno, le aumenté detallitos para que se vea más bonito. Lo veía yo medio simple. Pero bueno, ahí está ya Tomás, ¿ok? Vamos a hacer a Boo. Y bueno, déjenme ver dónde está mi foto. Vamos a empezar con sus zapatos. Sus zapatos son blancos. Bueno, más bien son como calcetines, no son zapatos, son como calcetines. Entonces vamos a empezar ahí, ¿ok? Déjenme bajar mi foto. Ahí está. Vamos a usar una bolita del cero. Vamos a cortarla. Tengo muchas hormigas. Aquí vamos a empezar. Hola María Antonieta Reyes, bienvenida. Sara Elena, vamos a marcar la mitad y la mitad para cortar, ¿ok? O sea, una cuarta parte. De la mitad, la mitad. No he editado los moldes de Tomás, así es que no empiecen a presionar, chicas. Gracias, María Antonieta. Vamos a cortar aquí mi zapatito, el otro. Voy a empezar a hacer mis piernas. Ay, ¿qué fue lo que me pasó? Salió ahí, María Antonita. ¿Es una foto? ¿Pusiste una foto o qué fue? Aquí ya tengo mis piernas y mis brazos. Los dos los vamos a enroscar por el mismo lado, el lado más largo. ¿Ok? Déjenme abrir mi pegamento de una vez. Vamos a enroscar. Ah, es un emoji. Ah, es que no me lo marca. Emojis no, chicas, porque no lo toman como spam. Vean, ahí ya está una piernita. Aquí tengo la otra. Vamos a enroscar.
sí llegamos a más de 50 vistas, liberamos los moldes, chicas. Más de 50 vistas y más de 500 compartidos. Mejor vámonos por los compartidos. Más de 500 compartidos. Bu. Es Bu, la de Monster Inc. Ven que quedamos que le íbamos a hacer hoy. Para reír hay que poner en lugar de Moy. Ahí ya tengo mis piernitas. Y bueno, ya saben que manejo los palillos. Voy a introducir un palillito. Ah, que se me cayeron. Y lo vamos a introducir. Vamos a cortar sesgado hacia arriba, ya saben, para que nos quede bien paradita nuestra pierna. O sea, nuestro zapato, cuando nosotros lo introducimos, miren, ahí, recto. Si lo introducimos, nos va a quedar derechita la piernita. ¿Ya vieron? Ahí. Si lo metemos de este lado, vean cómo queda nuestro zapato, nuestra pierna. Si se fijan, el zapato se va para abajo, hace una curvita. No queda recto como de este lado. Entonces, por eso es que cortamos sesgado para meterlo y nos quede bien paradito, ¿ok? En este caso, yo le voy a cortar. No es cierto, no le voy a cortar. Ustedes sí, porque va a ser una puntera, pero yo no le voy a cortar porque va a ir en una base, ¿ok? Le voy a cortar todavía otro poquito aquí. Vean, ahí. Ahí lo voy a pegar. En lo que calienta mi pistola, vamos a hacer el otro. Ay, mi perrita está dando unas roncadas buenas. Vamos a cortarle ahí a la medida de la otra piernita. Y voy a meter mi palillo. Recuerden que las uniones siempre deben de ir hacia adentro, ¿ok? O sea, las dos se tienen que encontrar. Entonces, esta la vamos a cortar de este lado. Y ahí voy a meter mi otra piernita. Hola Miriam, bienvenida. Muy bien, gracias. Vean, ahí está. Yo creo que sí la voy a... Le voy a recortar para que quede, para que ustedes vean cómo tiene que quedar. Ah, caray, no prendió mi tenaza. Mi pistola, que diga. Ok, ahí está. Vamos a esperar a que nos caliente la pistola mientras vamos a ir haciendo nuestro cuerpo. Ya aquí tengo mi cuerpo. Vamos a tomar nuestro lápiz. Recuerden que estamos haciendo punteras, chicas. Y vamos a enroscar, ¿ok? Yo voy a hacer de puras punteras ahorita por lo del aula que tenemos. Vamos a ir dando vueltas hasta enroscar totalmente. Ok, ahí va a quedar. Ayúdenme a compartir, chicas. Si llegamos a más de 500 compartidos, liberamos los moldes. ¿Sí se ve y se escucha bien? Vean, ahí está ya.
Ahora sí vamos a ver lo que es nuestro cuerpo. Acá ya lo perdí. Aquí está, aquí está, aquí está. Vean, aquí está mi cuerpo. Pero vamos a ver cómo va el vestido. Voy a emparejar esta partecita. Y voy a emparejar también la parte de arriba. Ok, ahí está. Voy a cortar mi vestido. Mi vestido va a ser rosa y se lo voy a poner rosa fuerte. Miren, aquí me compré un vestido. Bueno, está muy grande. Dejen, traigo un rosa. Tenemos un rosa. Y hola Mari, bienvenida. Y vamos a cortar nuestro vestido, ¿ok? Vamos a ver si nos queda. Gracias, Mari. ¿Por qué, Vicky? ¿Por qué no puedes compartir? ¿Ya te castigó el tóxico? Bueno, ya corté aquí mi vestido. Vamos a ver si nos queda. Y ahí nos quedó perfecto, vean. Perfecto. Vamos a pegar nuestras piernitas. Vamos a ponerle pegamento. Vamos a pegar la otra. Y ahí está. Estas van a ir aquí, ¿ok? En esta parte de donde nosotros enroscamos, vamos a introducir nuestras piernitas. Vean. Esta la pegué. Ahí van a quedar. Tomando en cuenta la parte de atrás, vamos a pegarlo exactamente a la mitad. Y ahí nos van a quedar así nuestras piernitas una vez que las acabemos. Ok. Ya te castigó. Ay, por Dios. Voy a trazar mi vestido. Ay, déjenme arrimar aquí. Para poder poner mi... Miren, este es uno de los muebles que tiene Sara Elena. Uy. Vamos a poner nuestro vestido
Vean, aquí están ya las de Ramón, no, de Tomás, Tomás. Déjenle, pongo, porque si no se me olvida de quién son. Aquí vamos a poner a Búho. Ok. Vamos a poner nuestro vestido. Para nuestras piernitas le vamos a poner su pantalón. Entonces vamos a usar un color lila. Primero vamos a termoformar la parte de abajo para ver cuánto nos sobra en la parte de arriba. ¿Okay? Vamos a tomar dos pedacitos. Los vamos a pasar al calor. Belinda, buenas noches. Bienvenida. Miss Tania. No, ¿qué agradece, Miss Tania? Yo soy la que debo de agradecer por el que nos visitan aquí en Creaciones Nelly. Igual a Miss Estelita, bienvenida. Es un gusto tenerlas en este grupo. Ya después de tanto tiempo que no nos visitan, qué bueno, me da muchísimo gusto que todavía podamos vernos, aunque sea por una pantalla. Qué bueno que están aquí, chicas. Bueno, vamos a hacer nuestras piernitas. Vamos a calentar nuestro foamy y lo vamos a poner de esta manera y lo vamos a jalar hacia atrás, ¿ok? Por la parte de aquí no se preocupen mucho porque ahorita van a ver lo que vamos a hacer. Vamos a calentar nuestro foamy. Sí, mis Estelita, muchísimas gracias por su compañía. Voy a calentar mi foamy, nomás que se me enroscó. No sé por qué. Uy, ya se enfrió. Y vamos a jalar. Miren, se enfrió rápido, rapidísimo. Vamos a ver este. Lo ponemos y lo jalamos hacia atrás, ¿ok? Ahí está, vean. Vamos a pegarla. Vamos a poner pegamento. Y pegamos. Vamos a poner pegamento del otro lado y vamos a pegar. Recuerden que necesitamos más de 50 ojitos o más de 500 compartidos para liberar moldes, chicas. Si no los liberamos, nos vamos a ir por captura. Vamos a recortar nuestro sobrante. Y aquí le voy a cortar un poquito. Ahora, ¿qué vamos a hacer en esta partecita? Bueno, primero vamos a hacer la otra. Y ahorita les digo qué vamos a hacer ahí. Voy a poner mi foamy a calentar. Hola Estela, bienvenida. No, me conecté a la misma hora. La cita es a las 9 aquí en Creaciones Nelly. Que luego se me hace tarde y me conecto más tarde es otra cosa. Pero aquí la cita es a las 9. Es que luego me entretengo con Sara Elena plática y plática y cuando vemos ya es tarde. Pero no, la cita es a las 9, ¿verdad, chicas? Es a las 9 la cita.
Bueno, aparte de que dice Sara Elena que es mejor de noche porque somos los búhos de Nelly. Entonces luego nada más estamos platicando en las noches. Vean, ahí están ya mis zapatitos. Bien pegaditos. Y ahorita van a ver lo que vamos a hacer con esto. Vamos a recortar otro poquito y lo vamos a poner al calor de este lado, ¿ok? ¿Verdad, Vicky? Que es a las 9, pero luego yo soy la que entró tarde, yo. Oye, es que por más que ando corriendo, pues nomás no. No acabo. Vean, solito se va recogiendo y se va haciendo hacia adentro. Pero porque está usted solita, mis Estelita. Aunque se atraviese la serie a las 9. ¿Qué iba yo a ver mi serie? No, pues desde hace... ¿Qué horas fue que hablamos? La última plática. Desde esas horas sigo con la serie. ¿Te gustaron cómo quedaron los dígitos de U? Ay, sí, vean, se recoge y ahí queda. ¿Ya vieron? Déjenme. Espérenme, está tocando, permítanme. Ay, perdón, chicas, perdón. Es que me tocaron mi voz de no ir. ¿Qué quedamos en los viejitos de Up? ¿Sí les gustaron? Quedaron padres, ¿no? Miren, vamos a cortar un ovalito para tapar esa parte. Y así ya no nos queda... No nos preocupamos por poner una tirita ahí para tapar la disque costura. Miren, ponemos nuestro parchecito ahí, ¿ok? ¡Ah, qué bueno! Métanle velocidad, chicas, porque traigo unas ideas locas. Locas, de veras. Y ya ni les digo porque pasa como con todas, ¿no? Luego uno dice las ideas y... Al poco ratito ya vimos que otra ya la sacó. Entonces, chicas, apúrense. Déjenme hacer poner el molde de este. Y vamos a ponerlo aquí para que nos tape esta partecita, ¿ok? Fíjate que a mí no me gustó tanto, Car. Como que siento que está muy tosco, lo sentí muy tosco. Igual y se pueden hacer ahí modificaciones, perdón. Vean, y ahí queda. Y ya si la ponemos nuestra patita, ya queda así, en una sola pieza. ¿Ok? Y se ve bonita, ¿a poco no? Vamos a hacer el otro. Qué bueno, les diré.
Pues los proyectos, perdón, mis Estelita, difiero con lo que dice, pero los proyectos yo siento que son de todas. De todas, de todas, de todos. Como dice, ¿no? Y creo que usted alguna vez lo dijo también, que pues aquí el único que puede reclamar pues es el propietario. Bien, vendría siendo Disney o Warner o no sé cómo se llaman. Ya cada quien pues los hace cuando quiere y como quiere. Todas tenemos técnicas diferentes, maneras de hacerlo diferente. A lo mejor a Vicky le va a gustar cómo lo hace usted y no le gusta cómo hago yo el mismo proyecto. Y bueno, pues para todas hay, ¿no? A lo que yo me refiero es que, por decir algo que yo digo ahorita, voy a hacer a la Chilindrina. Y ya mañana ya otra ya sacó a la Chilindrina. Exactamente como dice Vicky a su manera. Eso es lo que a mí me mueve, vaya. Que usted diga, voy a sacar este y al poco ratito ya, o a mañana ya, se dio cuenta que otra ya lo sacó. Como la guerra que se traen por ahí algunas artesanas. Una saca una y ya la otra ya sacó el mismo, o claro, a su manera. Pero el mismo, ay, no. Por eso hay que innovar, chicas. Vamos a ya meterlo a nuestro cuerpo. Vamos a meter ya nuestras patitas, ya si quieren fijarlas. Bueno, pues ya las fijan. Ahí las vamos a introducir. Y las vamos a pegar, ¿ok? Ah, no es cierto. Vamos a ponerle su pantalón. Ella lleva unos mayoncitos morados. Así es que vamos a ponerle sus mayoncitos, ¿ok? Solo vamos a dejar una partecita limpia de su pierna. Cada una es especial, claro. Todas trabajamos diferente, claro. O sea, yo no digo que no. O sea, sí, todas tenemos un toque especial. Y me incluyo, todas. A lo que me refiero es que si tú, Lupita, ahorita le dices a Sara Elena, ay, Sara Elena, tengo ganas de hacer a Goku o cómo se llama. Y Sara Elena mañana ya lo está haciendo. O sea, eso es a lo que me refiero, que por aquí oímos y por aquí sacamos. Vean, vamos a enroscar nuestra piernita. Y la vamos a pegar. Recuerden que se pega por la costura, por donde tenemos nuestra costura, ¿ok? Exacto. Tratamos de sacar fuera de temporada. Porque a mí no me gusta trabajar las temporadas, la verdad. Porque es una rebatinga de proyectos buena. Entonces prefiero irme con otro proyecto. Creo que a Sara Elena también. Y sin en cambio, ahora ya lo hacen. Pues está bien, ¿no? Para todas sale el sol. Sigamos con Boo. Vean, ya está aquí mi piernita. Ahora sí, la voy a meter aquí. Y vean, hasta podemos hacer lo que hemos hecho en nuestras piernitas. Cortar un poquito sesgado hacia el frente y a la hora que metemos nuestra piernita, esta la vamos a pegar aquí, ok, va a quedar aquí pegadita. Voy a meter el lápiz para que puedan observar bien. Vean, ahí está al ras. Entonces lo que voy a hacer es pegarla y pegarla aquí para que me quede bien derechita mi piernita hacia abajo. ¿Ok?
Vamos a pegarla. No me diga, mis Estelita. ¿Cómo que los dejó olvidados? ¿En cuál carro? ¿En su coche? Pegamos y subimos. Vamos a hacer la otra y vamos a hacer exactamente lo mismo. Ok. Pegamos y subimos. Déjenme forrarla. Vamos a pegarle y vamos a pegarla a el cuerpo. Sí, todas trabajamos diferente. Todas tenemos diferentes técnicas. Y aunque parezca increíble, aunque sean diferentes todas, todos son bonitos, todos los proyectos son bonitos. Vean, ahí está. Voy a meter mi lápiz y voy a cortar sesgado hacia arriba, poniendo derechita mi patita. Ahí está. Ahora sí, voy a sacar mi palillo. Y la voy a meter aquí. Y ahí la vamos a pegar, ¿ok? Ahí está. Pero sí, sí necesitan apurarse, chicas. Porque yo quiero hacer, tengo en mente varios proyectos que sí me gustaría realizar. Así es que vamos a pegarlo un poquito arriba. O lo pegamos, no, mejor lo vamos a pegar aquí abajo. Ok, déjenme recortarle porque está muy largo. Hola, mis Azulita. Y más que nada para vender ahorita el Día del Niño. Vean, ahí está mi vestidito. Déjenme marcar el alto del vestido. Y este lo voy a pegar antes de ponerlo. Porque este Día del Niño pretendo vender muchas punteras, chicas, muchas. Por eso es que tengo en mente varios proyectos que no los he visto. No he visto que los elaboren otras personitas. Entonces, sí quiero hacerlos para el Día del Niño. Ahí lo vamos a bajar hasta nuestro cuello. Vean, ahí está. Y ahí va a quedar, ¿ok? Vamos a pegarla. Le voy a poner pegamento aquí adentro. Buenas noches, mis Azulita. ¿Ya se trajo el café? Porque vamos para largo, ¿eh? Ahora vamos a hacer nuestras mangas, nuestras manos. Voy a enroscarla. Y vamos a pegarla.
Vean, ahí está. Vamos a enroscar. ¿Cómo cuántos compartidos llevamos, chicas? Vamos a ver si liberamos moldes o no liberamos moldes. Recuerden que es a los 500 compartidos, liberamos los moldes. ¡Ay, qué fea! Ya se lo terminó, ya ve. ¿Y nosotras qué, mis azulitas? Vamos a hacerle sus manguitas. Hoy sí tengo esposo en casa. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué rico! Está usted acompañada hoy. Eso es bueno, mis azulitas. Vamos a ponerle aquí su manga. Primero le voy a dar movimiento a mis manitas. Saludos al esposito de mis azulita. No tenemos el gusto, pero aquí todas las chicas le mandamos un saludo tremendo. Y volvemos a dar vueltecita. Vamos a pegar nuestra manga, pero creo que la voy a cortar primero. No, vamos a pegarla. Déjenme cortar otra pieza igual. Ah, mire. Qué bueno que se dan el tiempo de ir a sus consultas. Eso es importante. Vean, ahí está mi manguita. La voy a meter. Y bueno, como hemos venido haciendo, déjenme pegar la otra de una vez. Vean qué rápido pega este pegamento. No que con el otro me tardo las horas pegando. Voy a meter un lapicito, una pluma, lo que tengamos a la mano. La vamos a pasar al calor y le vamos a dar un poquito de movimiento, ¿ok? Vean ahí, para que no se vea tan rígida. Y vamos a pegarla aquí, en la parte de arriba, ¿ok? No totalmente hasta el principio. Nos vamos a dejar un pedacito ahí para poderla cortar. Le vamos a cortar sesgado. Y esta es la que vamos a poner aquí. Vean. Si ven que les queda muy paradita, bueno, pues volvemos a cortar sesgado. Y volvemos a poner. Y ahí nos queda nuestra manita. Vamos a ponerle pegamento. Y la vamos a pegar. Vean, ahí está. Vamos a hacer nuestra otra manguita. Voy a meter mi lápiz. Ay, pero ¿qué creen? No puse el molde. Les digo, no me acuerdo. La vamos a meter, la pasamos al calor.
y le damos un poquito de movimiento. Vamos a pegar nuestro otro bracito ahí. Lo metemos y hacemos lo mismo. No lo pegamos hasta el fondo. Voy a ponerle pegamento. Y ahí la voy a pegar. ¿Ok? Vamos a cortar sesgado. Y la vamos a poner aquí. Aunque siento que nos quedó muy, muy grande nuestra manga. Muy, muy grande. Sí, esta mejor, miren. Ay, sí, porque esta ya parece suéter. Uy, ya se me pegó. Vean, ahí está. Y ahí vamos a pegar nuestra otra manguita. ¿Vieron qué rápido compusimos? Así de rápido, chicas. Y vamos a meter aquí nuestro bracito. Ahí está. Vamos a emparejar nuestra mano. Emparejamos la otra. Vamos a hacer nuestro cuello. Ya se me pegó aquí. Vean, ahí va a estar el lápiz, ¿eh? Porque recuerden que esta es una puntera. Va a ser una punterita. Entonces vamos a hacer nuestro cuello. Déjenme, ya la paro aquí. Yo la voy a necesitar para una base. Entonces la voy a ir parando ahí para irla terminando. ¿Dónde dejé mi color carne? Elisetti, bienvenida. ¿Qué te dijeron, Elisetti? Digo, no es porque me guste el chisme, ¿verdad? Vamos a enroscar en nuestro lápiz nuestro cuello. Le vamos a dar un toquecito aquí. Y vamos a dar vueltecita. Y ahí está, miren, nuestro cuellito, ¿ok? Ahora vamos con la cabeza. Ahí viene lo más difícil. Vamos a necesitar una bolita del número 2 o del 3. Ay, no entendí, Elisetti. Vamos a poner nuestro cuello. Le voy a poner pegamento aquí. Meto mi lápiz, pego y saco mi lápiz. Para que no se me pegue el lápiz, ¿ok? Porque así, únicamente así es como puedo medir mi cabecita. Yo creo que le voy a poner una del número 3. Una bolita del número 3 y vamos a cortarla. Ya saben que mis cortes siempre son los mismos. Porque me gustan estos cortes.
queda como que bien marcada la carita, ¿no? Bueno, para mí, yo pienso. Vamos a marcar nuestro punto de partida. Hacia adelante vamos a marcar 3 centímetros y medio. 3 centímetros y medio. Hacia la izquierda 3 centímetros y medio. Y hacia la derecha 3 centímetros y medio. Vamos a unir esos que son el punto medio. Y vamos a regresar a nuestro punto de partida y vamos a marcar 1 centímetro. Pero en este nos vamos a ir en el contorno de nuestra bola marcándolo hasta donde llegamos con nuestra línea media. ¿Ok? 1 centímetro. 1 centímetro. Y esto es lo que vamos a cortar. Sí. Vamos a ver cómo nos queda. Ya se fueron, chicas. La acompaño y comparto, pero no puedo tomar captura. ¿Por qué, Aurora? Vamos a cortar hasta nuestra línea media. Y ahí vamos a sacar y vamos a volver a cortar. Esto es lo que vamos a cortar, ¿ok? Ya que lo sacamos, voy a meter mi cúter en esta línea que es la que termina. Y ahí hago hacia abajo. Esta es la misma a donde termina este corte. Ahí meto mi cúter y hacia abajo. O sea, sin gran ciencia. ¿Ya vieron? Este como mide 1 centímetro, esta partecita. Vean, ahí está, 1 centímetro. Entonces vamos a cortar la mitad, medio centímetro. Y ahí nos quedó nuestro corte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recortar nuestras líneas para desvanecerlas un poquito. Un poquito nada más, ¿eh? No vayan a cortar mucho. Y vamos a lijar. Ahí lijamos perfectamente. Volvemos a meter aquí y lijamos. Aquí volvemos a meter y volvemos a lijar. Vamos a lijar suavemente estas partes porque son sus mejillas. Y ahí está. Ahora vamos a poner una bolita, una media perlita, una media perlita. Ahí donde las dejé. Vamos a cortar una media perlita. Las voy a poner así para que la vayan viendo. Vamos a poner nuestra base porque ya vamos a termoformar. Vamos a ocupar una media perlita y la vamos a poner en el centro. Ahí está. Miren, ya está desbaratando mi lápiz. Si se ve y se escucha bien, porque ya no me comentan, ya no sé si andan por acá.
Y vamos 57 compartidos, chicas. Recuerden que si llegamos a más de 500 compartidos, liberamos los moldes, ¿ok? Vamos a termoformar nuestra carita. En color carne. Y la parte de atrás va a ser color negro, ¿ok? Arriba, abajo, izquierda, derecha. No calenté mucho mi foamy para que no se me estirara tanto y no tuviera yo que hacerlo dos veces. Y vean, queda bonito así. Le da una buena textura a nuestra bolita, ¿ok? Vamos a recortar. Voy a recortar todo el contorno. Y la vamos a pegar. Ahí está. Ahora vamos a termoformar la parte de atrás en color negro. Vamos a ponerla ahí. Y vamos a ocupar nuestro foamy negro. ¿Qué otro personaje les gustaría que hiciéramos? Otra puntera. ¿Qué otra puntera les gustaría que hiciéramos? Por ahí me dijeron de... Ay, no me acuerdo cuál dijeron. ¿El Pato Lucas? No. ¿Era Conde Drácula? No. No me acuerdo. Vamos a recortar. El Conde Pátula, no, es Pátula, no me acuerdo, no me acuerdo cuál. Voy a sacarlo para recortarlo bien y que no me quede así feo, ¿ok? Voy a recortar toda mi orillita. Y la volvemos a meter. Ahí está. Sí, el Conde Pátula. Ok, vamos a pegar esta. Yo estaba pensando hacer a Red. Ahí está, vean, pegadita, bien bonita. Nos quedó Padriuris, Padriuris, Padriuris. Ahora vamos a hacerle su melenita. Si se fijan, no es muchos moldes, no ocupamos muchos moldes. Vamos a medir de aquí a acá. Espérenme porque ya le moché por todos lados. Ay, ¿cómo está esto?
y vamos a cortar en tiritas, ¿ok? Para hacerle su melena a no, eso me alcanza. Vamos a pegarla de la mitad hacia el frente, ¿ok? Que nos tiene que quedar aquí así. Vamos a cortarle aquí y aquí la voy a pegar. Vamos a ponerle pegamento. ¿Cómo era? Ya hasta se me olvidó cómo era. Acá. Y voy a poner otra. Esta la vamos a poner aquí al frente, pero viendo para el frente, ¿ok? Esto la vamos a pegar aquí al ras. Le voy a poner un poquito de pegamento y la vamos a pegar aquí. Al ras del principio y la terminación del color carne. Le vamos a cortar hasta donde llega el otro. Y ahí la pegamos muy bien. Vamos a girar hacia atrás. Y aquí vamos a hacer nuestra colita. Nada más la vamos a pegar porque vamos a hacerle la colita de aparte. ¿Ok? Entonces nada más vamos a pegar estos aquí hacia arriba. Estos hacia acá. Y solo los vamos a pegar así. Así. Ok. Vamos a pegar primero estos. Pegamos estos hacia arriba, estos hacia acá, porque aquí van sus colitas. Ahí. Estos ya los vamos a ir pegando con un poquito de pegamento para que nos queden ahí pegaditos. ¿Vieron? Y estos igual los vamos a pegar igual hacia arriba. Para que aquí se le vea el pelito así bonito. Ahí miren. Ahí sostenemos. Y pegamos.
Vamos a cortar nuestros sobrantes. Y nada más vamos a ir detallando estos pelitos que se quedan volando. Ahí. Esto los vamos a bajar. Hasta acá. ¿Ok? Y ahí van a quedar. Déjenme traer otra silla porque esta silla ya está muy abajo. Ahora sí. Vamos a pegar aquí, como les decía, hasta en donde acabamos de pegar los otros. Aquí, ahí sostenemos, ponemos pegamento, jalamos y pegamos. Vamos a recortar nuestros sobrantes y volvemos a acomodar estos. Ahí vean. De aquí vamos a poner nuestra otra colita. Ok. Déjenme ver porque no veo comentarios. Ahí está. A ver, vamos a leerlas un poquito. ¿Qué te dio mi Miski, Lupita? ¿Cuál pegamento? ¿Este? No le pasa nada porque tiene como tope ahí y no. No le pasa nada. Vean, no hay nada de pegamento tirado. No le pasa nada a este pegamento si se cae. Pero gracias por avisarme, aunque apenas leí. Ahora vamos a poner la otra del otro lado. Pegamento se cayó, se cayó. No, no sale. A Rose, el niño de UP. Ay, no sé, Vicky, porque la verdad no me gusta. Como que se va a oír feo, perdón. Pero como que me aburre hacer las colecciones. Me gusta hacer diferentes, diferentes, diferentes. Sí, ya la leí, Brenda, Cuellar, Cuellar. Pero no te pude contestar. Ahorita que termine te lo contesto, ¿no? Miren, hago mis tiritas. Para levantarlo. Ay, no, sí, ya les platiqué lo que me pasó una vez, ¿no? Sí, halcón de espátula, sí. Es que la verdad, ay, sí. Hay veces en que sí estoy para hacer colecciones, pero hay veces en que no. Vamos a poner aquí nuestra otra línea. Igual lo hacemos, pero más adelante. No creo ahorita. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Vamos a poner nuestra otra línea acá y miren, nos va a quedar como si fuera el pelo. El que sí me da miedo es este. Este sí me da miedo que se caiga.
porque ese sí se cae y ya valí, valí chetos. Como que me aburro de las colecciones. Yo no sirvo para hacer tantas de uno solo. En cambio, si hago diferentes, 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 como que se me hace más liviano. No digo que no las haga así, igual y sí, pero en diferentes tiempos, no seguiditos. ¿A ustedes no les pasa eso? Ahora vamos a pegar aquí nuestra tira y viendo para el frente. Ay, Dios. Pongo pegamento y la empiezo a poner. Recuerden que nos vamos a ir aquí donde termina y empieza el color carne, el color negro. Salud, gracias, Lupita. Ojalá que sí sea mucho. Salud, dinero y amor. Vean, ahí está. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a subir primero estas. Miren, aquí le sobra uno. Vamos a subir estos para la coletita. Pegamos estos y luego damos vuelta a estos, ¿ok? A ver, coméntenme, chicas, ahorita que las puedo leer. Que más o menos queden a la misma altura. Porque aquí no es la chilindrina, sino es este bu. Miren, ya ensucié este. Ah, pero va para adentro. Vean, ahí está. Y ahora sí, vamos a dar vueltecita a este. Primero los de abajo. Vamos subiendo. Vamos subiendo y acabamos aquí arriba para que nos quede así. ¿Ok? Aquí sí le vamos a poner de este. Vamos a ir cortando nuestros sobrantes para que no se nos hagan bultos así muy feos. Seguimos pegando. Antes de que se asusten, lo levanto. Pero este no, no se le cae. ¿Qué hice? No sé. Ya estoy hasta donde no debo estar. Vean, ahí está. Aquí vamos a recortar este para que no nos haga bulto.
Y aquí es donde vamos a poner nuestras coletitas. Vean. Vamos a ubicar nuestro fleco. Y antes de pegarlo, vamos a pintar ojitos. ¿Ok? ¡108 compartidos, chicas! Somos muy poquitas. No quieren que liberemos los moldes, ¿verdad? Miren, ahí está perfecto este. Vamos a cortarlo. Pinocho, ya lo tenemos, ¿no? Pues sí, Lupita, ya yo no sé qué pasa contigo. Miren, ahí está mi flequito. Voy a pintar ojitos. Vamos a pintarle sus ojitos. Es ojona. Es ojona la Bu. Ok, vamos a ocupar nuestra pintura blanca. Yo antes de pintarlos, vamos a trazarlos. Son grandes, son ahí están, creo. No sé si se noten. Vamos a ponerle blanco. Y no, primero vamos a ponerle cafecito. Un cafecito bonito. Ya perdí. Vamos a delinear un poquito de café. Tenue, no lo vayan a marcar como aquí. Me he desconectado un poco del trabajo y casa y la verdad termino muerta. Sí, yo sí lo creo. Sí, sí te creo, Lupita. Ni modo, así nos toca. Toca. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Ahora sí, vamos a empezar a pintar nuestro color blanco.
Uy. Ya vamos a acabar, chicas, ya vamos a acabar. Este como que me la hice muy ojona. Muy bien, Vicky. Y ahora como que se me va mucho el color. Vean, ahí va la boquita. Vamos a esperar a que seque un poquito. Mientras vamos a ir haciendo nuestras coletas. En lo que va secando esto, hacemos nuestras coletitas. Gracias, Can. Pues se hace lo que se puede. Vamos a hacerle aquí. Vamos a cortar de nuevo en tiritas. Muy bien, mis azulita. Y ya esto va a depender del tamaño, el largo que ustedes quieran y el grosor que ustedes quieran. ¿Ok? Vean. Aquí como tengo un hueco amplio, grande, yo creo que se las voy a poner de ese tamaño, vean. El grosor de mi colita va a ser de 8 centímetros. Gracias, Lupita. Pasa bonita noche. Ok. Aquí está mi otra colita. Y ahora sí las vamos a pegar. Vean, ahí está. Esta la voy a pasar al calor. La voy a pasar al calor y la voy a enchocar un poquito. ¿Ok? Le voy a dar vueltas, vueltas, vueltas en el calor. Y la vamos a enchocar un poquito.
Ahí, para que no nos quede así tan parada. Y aquí nos quede así. ¿Sale? Vamos a hacer la otra. Hacemos lo mismo, la voy a pasar al calor, o sea, la voy a girar en el calor, y ya que está, le voy a dar movimiento hacia abajo, ahí así, miren, para que no nos quede tan levantada, y ahí la vamos a pegar. Ahí. Voy a darle otra pasada a los ojos, porque a mí sí me gusta que queden blanquitos, blanquitos, y esta pintura no queda muy blanquita. Queda como transparente. ¿Vieron? Vamos a tomar pintura. Hay una pintura color vino para el centro de nuestra boca. Le voy a poner este vino arándano. Este color está bien padre. Y lo vamos a pintar. Uy, miren, ya le pegué una gotita. Lo vamos a pintar en el centro de nuestra boca. Siempre lo más tardado es la boca, yo no sé por qué. La boca, los ojos, bueno, la pintada de la cara. Tampoco no. Voy a cerrar mi pegamento para que no les dé el serpuncio. Vamos a utilizar un café. Pues yo creo que el terracota. Para nuestros ojitos. Vamos a usar la técnica de Sara Elena. Vamos a mojar nuestro pintapuntos. Y vamos a poner aquí y vamos a girar. Vemos que está muy seca mi pintura. Y sigue seca, ve. Ahora sí, mojamos nuestro pintapuntos y damos vueltas en el círculo. Así vamos retirando un poquito de pintura y nos va quedando en la orilla. ¿Vieron? Vamos a hacer lo mismo. Es que sí, ya está muy seca mi pintura.
Aquí ya de plano me pasé de mojada. Bien, aquí me quedó re bien, pero aquí no. ¿Dónde vamos a pasar? ¡Ay, sí! Ay, sí, esto de los ojos es muy complicado. La verdad, sí es muy complicado. Vamos a tomar nuestro pincel delgadito. Y vamos a ir pintando los dientes. A ver si puedo. Los dientes de abajo. Vamos a ponerle un labial rosa. Un rosita para sus labios. No sé si este. O este más delgadito. Digo, más suavecito. ¿Cómo ven? Tengo que completar un aula de más de 50 punteras. Entonces, sí, yo voy para largo, mis azulita. Voy para largo con las punteras. Ya quien quiera acompañarme a hacerlas, bueno. Pero sí, yo voy para largo. Tengo un aula en proceso con más de 50 punteras. Entonces, pues, me toca hacer más de 50 punteras. Y ahorita que ya se viene el día del niño, le tengo que meter velocidad. Sí, la culpa es decir el número. Sí, yo lo sé. Pues ya ni modo, ya ni llorar es bueno. Pero sí se cubren, sí se cubren. Tú nerviosa y yo tranquila. Si no, ¿a poco no me vas a ayudar a hacer punteras, Sara Elena? Y no me vengas con el cuento del celular. Oh, ya perdí mi pincel. Mi pincel delgadito. Pues aquí vamos a andar, mis azulita. Ahorita porque ando atrasada, por eso estoy diario, diario. Sí, a Sari y a Elisetti van a ser las restantes.
vamos a hacerle sus pestañitas. Ella tiene pestañas muy, muy chiquitas. Entonces le vamos a hacer sus pestañitas. Ahí se va a ver el compañerismo, a ver si de veras me van a ayudar o no me van a ayudar. Vamos a ponerle sus cejas negras. Punteras, solo punteras. Ah, no, no, Sara Elena, no. Yo te por eso te dije que todavía no, que cuando se pudiera. Ahorita no me vengas que también con tu serie ya se puso buena, no. Yo no sé. Yo no sé. Tres clases por día. Sí, una tú, una Elisetti y una yo, ¿va? Y así sacamos las tres clases por día. Voy a poner ya mi flequito. Ya va a quedar mi flequito ahí. Lo voy a poner al calor para que se le dé movimiento. Ay, sí, pero si tú no puedes, Elisetti, todavía. Miren, ya le di movimiento y ya va a quedar aquí. Y nada más ahorita le vamos a dar un poquito de... vista. Le vamos a cortar para que se le vea bonito. Ok. Entonces, ¿qué, Sara Elena? ¿No me vas a ayudar? Así, así te vas a portar de gacha. Órale. Hay un Dios que todo lo ve, ¿eh? Ya de cobrar venganza china. Con otro hijo, vas a ver. Mira, Elisetti prefiere ayudarme a tener otro bebé. Así es que, ¿tú qué dices? ¿Ustedes qué opinan? ¿Que me ayuden o que no me ayuden?
Vamos a poner pegamento aquí y voy a empezar a ubicar mi flequito. Ok, aquí le vamos a cortar un poquito. Acá también. Yo siempre pego la mitad y ya después. Usted sabía mis de la serie y yo nada que sabía. ¿Verdad que sí, Elda? Que me ayuden. ¿Tú no sabías de la serie, Lisetti? ¡Ups! ¡Qué feo! Es que estamos viendo una serie. Por eso estamos hablando de la serie. No crean que es otra cosa. Pero pues cada vez se pone más buena y luego por eso me atraso. ¿Verdad que sí? Que me ayuden. Pues sí, pero Sara Elena es la que se hace del rogar. Me pone de pretexto su teléfono. Que ya no quiere trabajar. Que nos dé el arranque, mis azulitas. Miren, mis azulitas, ya la están metiendo. Ahora un maratón de punteras. Ay, estaría bien. Poco a poco se aguantan. Sí, serían 6 horas. Oye, sí, si hacemos un maratón. Vamos a poner ya nuestros caidelitos, nuestros churritos. Vean, ahí quedó. Vamos a poner el otro. Ay, escribes medio chistoso, Lisetti, no te entiendo. Vean, ahí está la otra. Ah, no invoque bebés. Pues es que les cae la maldición de los mil dioses si no me ayudan. Si no me ayudan, les va a caer la maldición de los mil dioses. Por eso me tienen que ayudar. Vean, ahí vamos a poner nuestra cabecita. Y le faltan sus orejitas. Vamos a cortar sus orejitas. Bueno, ustedes saben si se arriesgan. Hola, Andy. ¿Tú de qué te ríes, Andy? ¿De que les va a caer la maldición de los dioses? Pues si no se ponen las pilas, les va a caer la maldición de los dioses. Así es que... vamos a cortar nuestro círculo.
Ya sé, vamos a hacer maratón de tres y cada día una hace las tres punteras. Que más pueda. Estaría. ¡Ay, sí! Sí, sí, estaría bueno. Nuestro círculo lo ponemos al calor. Pues sí, ya digan cuándo. La cosa es avanzar con las punteras. ¿Se parece o no se parece? Díganme. Vamos a tomar nuestro acocador. Nuestras esponjitas. ¿Cuándo quieren que hagamos nuestro maratón? Eliseti, ¿qué te dijo el doctor? ¿Si puedes o no puedes? Vean, ya coqué mi círculo. Lo voy a cortar a la mitad. Y voy a recortar las puntitas. Y vamos a poner nuestra orejita. Vean. ¿Sí? Ay, bueno. Con eso de que no se me da, que luego no se parecen. Vamos a ponerle su orejita aquí. Ok, Azulita. Entra directo a la página. Ha de ser por eso, porque no estás directamente en la página. Has de estar en un compartido. Vamos a ponerle pegamento y vamos a pegar nuestra otra orejita. Sí, ¿qué opina el público? ¿Si nos aguantan? Como dice Sara Elena, el sábado, maratón de punteras. Eliseti, Sara Elena y yo. A ver qué dice. Si puedo, Miss, así como le hice, me tengo que hacer la idea de trabajar así. Y yo sin poder compartir. No, si me llega la notificación de la página. Te mandamos mensaje, Azulita. Te mandamos mensaje para que estés presente. El sábado, ¿a qué hora? ¿En la noche? La noche, ya que todas están desocupadas y que pueden vernos. ¿O a qué hora? ¿A qué horas quieren? A ver. A ver, chicas, ¿a qué horas quieren? A las 9. Ay, Eliseti, ¿cómo que subir los ánimos? Entonces, a las 9 el sábado. Sí, es mejor en la noche, ¿verdad? Pero hay que difundirlo, hay que, necesitamos que nos ayuden a compartir. Pero si ya lo tienes,
Ok, para desvelarse a gusto, sí, eso sí está bien, porque así ya estamos más desocupadas. Eso sí es cierto. Vean, vamos ya a meterlo aquí en nuestra cabecita. Voy a meter mi palito de brocheta, pero si es maratónico y empezamos en la noche, o sea, nos vamos a desvelar. Ay, ¿tú qué te preocupas, Sara Elena? Si tú siempre estás solita en las noches. Bueno, no toda la noche, ¿verdad? Pero... Porque ¿a qué horas? ¿A qué horas? A ver. Vean, ahí está ya mi cabecita. Es que no es el modo negro. Así aparece. El modo negro, ay, es que no sé cómo. Sí, por mí no hay problema en fines de semana. Ahí está. Yo tampoco tengo problema, para mí también es mejor en la noche. Vamos a poner pegamento. Bajamos nuestra cabeza. Y sacamos, ay, ya se pegó nuestro lápiz. Ahí está. Ah, le vamos a poner sus bolitas. Ella tiene unas bolitas acá. Déjenme ver qué le podemos poner de bolitas. Híjole, el bebé se llevó mis perlas. Miren, aquí tengo unas bolitas que había yo comprado para un proyecto que todavía no hago. Yo creo que le vamos a poner bolitas de acá. Y como su vestido es rosa, se las vamos a poner rosas. Sí, acá están sus bolitas rosas. Miren. Le ponemos una aquí y le ponemos la otra aquí. No tengo... Vamos a ver cómo... Vamos a idear cómo... Le envío inbox, Miss, ya que terminé para que entienda. Ok. Sí, mi Sazulita. Pero ya está, la cita el sábado. Okay. Miren, mis bolitas sí tienen hoyitos. Entonces le voy a pasar mi foamy. No tengo limpiapipas. Pero aquí mire. Y lo voy a pegar por la parte de atrás. Ustedes pueden poner perlitas, pueden poner, como dice Azulita, pompones. Pueden poner, pues, bolitas de foamy.
lo que se les ocurra, lo que tengan. ¿Ok? Lo que tengan es lo que pueden poner. Si no necesariamente necesitan poner exactamente lo que nosotras ponemos. Ahí están. Mis bolitas, vean. Pues es que yo casi no uso los limpiapipas ni los pompones. Tengo, pero son rojos. Y aquí necesitamos rosas. Y mire, mire mis azulitas. Si tengo... bolitas rosas. Miren, miren, miren. Le damos vuelta y la pegamos por acá. Una 52 y ya terminamos. Híjole, no voy a tener que buscar unas, bueno, ajá. Y la que gane, ¿qué va a ganar? Y la que pierda, ¿qué va a perder? Ay, mis azulita, pero está usted hasta allá y yo estoy hasta acá, pues, ¿dónde? Pero ahí está, miren. Y ahí quedó. Ah, nos faltan las manos. Las manos. ¿Dónde quedó mi botecito de mis manos? ¡Santo Dios! ¿Qué habrá quedado? Y es que mi perforadora ya no quiere cortar. Vamos a ver si corta. Por eso fue que ya corté varias manos. Jiji, yo tengo un bote. ¡Ah! Sí, se ve mal, mis azulitas. O sea, todavía diciéndome que usted sí tiene un bote. Pues ni modo, le voy a poner de estas manos. Porque las de las manos chiquitas ya no corta. Entonces, pues ya, ¿para qué le hago el cuento? Sí, mis azulitas. ¡Ay, qué padre! Mire, en algo coincidimos. El 7 quiere una que no he encontrado. Bueno, ahora como no he ido al centro, pues no. Antes iba yo más seguido, ahora ya no. Ya se me cayó la otra mano. No quiere cortar mi perforadora. Y luego pierdo las manos. Soy un fracaso. Ay, encontré mi bote. Vamos a ver si tengo manitas, manitas. Manitas. Miren las últimas que cortó la perforadora. Es que estas están muy grandes.
Vamos a ponerle de estas. No hay de otra. Es para que les dé envidia. O sea, yo aquí puro billete. Aquí sí, mira. Espérame, saco mi billete. Aquí sí, sobran mis billetes, mira. Ah, no, es de acá. Sobran mis billetes, mira. Este es para que les dé envidia. Yo perforo con puro billete. Salga, ¿a dónde salgo? Ok, vamos a poner ya nuestra manita. Y hasta la podemos poner para arriba esta. ¿A dónde salgo, Elisetti? Puros de mil, para que vean. Aquí hay mucho dinero. Ay, Diosito, me oiga. Y de veras me dé mucho dinero. Y vamos a ponerle su manita para arriba. No, yo no me ando con pequeñeces. Ahí está una mano. Y aquí vamos a poner la otra. Ay, sí, Vicky, de veras. Yo desde que conocí las perforadoras, no, hombre, me ahorré mucho. Ahí está ya. Nuestro proyecto terminado del día de hoy. Creo que hoy sí nos hicimos nuestras 2 horas. 2 horas y cachito. Y bueno. Los moldes, chicas. Los moldes de Tomás todavía no los edito. Hasta ahorita los voy a editar. Y los estaremos mandando, yo espero, mañana. Si Sara Elena no está muy ocupada, bueno, pues ya mañana. Si no, cuando se pueda. No presionen, chicas, no presionen. Los moldes llegan cuando se pueda, ¿ok? Pero sí revisen sus inbox, porque luego se van a otros o spam. Ah, están muy escasas. Pues vives en México, ¿no? Con Nayeli Hernández te las puede acercar. Vean, ahí está. Miren, acá hay uno, acá hay otro. Me falta otro. Que yo sepa, luego les da punto medio para entrega. Ay, creo que ya le quedó feo eso. Ahorita se los tapo. Pero bueno, pues ya quedó, ¿no? ¿Cuántos compartidos tuvimos? 108 compartidos. A ver, dejen actualizar la página para ver cuántos compartidos tuvimos. Gracias a ustedes por acompañarme, mis azulita. 123 compartidos. Hoy aquí me aparecen 108. No, pues muchas gracias a todas.
Vi ayer con Miss Belcita. Ah, no me digas. Pues está barata. ¿Y de cuál pistola? Porque hay diferentes pistolas. No sé qué vaya a ser la sencilla y pues no. Ahí está. Recuerden que para los moldes debe salir tu comentario, la palabra en vivo. Ah, pues está perfecto, está muy barata. La palabra en vivo, su comentario. Y van a subir su captura en una publicación que voy a hacer, ¿ok? Y ya ahí, si no tienen lo que se les está pidiendo, no se les va a mandar moldes, chicas. Así es que mejor saquen su captura en este momento, hagan su comentario, sacan su captura y no hay ningún problema, porque en este momento les va a salir la palabra en vivo y tu comentario. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y bueno, pues, te encanta, a ti todo te está encantando, Vicky. Se ve que me aprecias. Entonces, pues muchas gracias, chicas. Mañana es, hoy no sé ni qué día es. Hoy es miércoles. Mañana jueves. Ah, pero tengo que acabar a... No, yo creo que hasta el viernes nos vemos, chicas, porque tengo que acabar el... a Tomás y acabar esta para entregarlos. Sí, hoy es miércoles. A no ser que quieran que me conecte para que las terminemos aquí todas. Todas y todos. ¿Cómo ven? ¿Qué opina el público? Ya me sacó Facebook. Déjenme encuentro porque no las leo. Uy, no, 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 no. ¿Dónde que anda lenta mi computadora? Anda como yo, lenta, lenta, lenta. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. En serio que está en blanco mi computadora, ¿eh? Ahora peor. Me manda un grupo de ventas. Ahora, ¿qué es esto? Chicas, que no se hayan suscrito en YouTube, suscríbase, estoy subiendo videos. Les van a gustar. Ah, aquí seguimos. ¿Qué dice? Tengo que acabar la serie, no te hagas. Sí, yo también. Sí, juntas, ¿quieren que lo hagamos juntas? Miércoles 23, gracias Andy. Jueves. Ahorita no tengo Unicel, la placa de Unicel para la base. Pero si quieren, mañana hacemos, acabamos a Tomás, así como va a terminar.
Igual, mis azulita, a las 9. Antes no puedo. Antes, por mucho que sea muy temprano, sería las 7 u 8 de la noche. Antes no puedo. Yo les aviso. Yo les aviso cuando, una hora antes, si me conecto y a qué hora. ¿Ok? Pero lo más seguro es que sea hasta las 9. Porque es la hora que tengo libre. Ya libre. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todas por habernos acompañado. Recuerden que Sara Elena Salinas es administradora aquí en el grupo. Es la que maneja los moldes y las aulas. Si tienen alguna duda, si les interesa algún proyecto, bueno, pues con mucho gusto con ella, ¿ok? Si no esté suscrito en YouTube, le recomiendo se suscriba porque estamos subiendo videos, chicas. Estoy subiendo videos. Ayúdenme a compartir también YouTube, por favor. Nos vemos mañana. No, nos vemos mañana. Pasen bonita noche. Gracias, Sara Elena. Besitos a todas. Que pasen bonita noche. Bye bye.